Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este, su canal Black Bass Jalisco. Les habla su camarada, su compita, su servilleta, Brian García. Señores, señores, tenemos la primer calentona oficial en el Tule, Jalisco. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita estamos a un grado, o cuando salí de la casa estábamos a cero. Ahorita estábamos como a un grado, ahorita que llegué a la tienda, al Oxxo. Pero vamos a ver cómo nos va. La temporada está muy fría, está haciendo mucho viento, así que vamos a ver. Ayer vine con Rulo y con Papeluche, que van a ser mis partners de pesca. Al ratito los van a ver. Ellos se quedan a dormir acá en el rancho, queda cerquita de Arandas, así es de que Rulo tiene un rancho ahí cerquita de la presa. Se quedaron acá con la lancha que nos patrocinó el buen Danos, que nos hizo el favor de prestarnos su lancha hoy, Danos de Glotten Lure. Saludos, canijo, muchas gracias. Y pues bueno, señores, ya vamos llegando. Van a venir los compas, los chingones, los de Crazy Bass Jalisco. Por ahí nos va a acompañar Jonah, Julio, Héctor, Pepe Buenrostro, Paco, Chimbombín, Beto Orozco, no sé quién más vaya a venir, la verdad, creo que Adán. Vamos a ver qué tal se pone. Van a estar varias razas de aquí de Arandas también. A ver cómo nos va con este frillito que está bueno. Está exageradamente frío. Este año está un poquito exagerado. A ver cómo nos va, señores. Acompáñenme a verlo. Pues bueno, señores, yo ya llegué. Eso no me gustó, pero a ver qué pasa. No tardan en llegar ya todos los demás. Está haciendo algo de aire. Con las olas, a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Ojalá se controle. Está nublado el día. Esperemos que se controle para poder pescar a gusto. Pues bueno, vamos a aguantarlos que lleguen. Ah, miren, esto es una de las personas que perdieron la vida en este lugar. Pues que esas dos virgencitas que están ahí nos cuiden y que no nos pase lo mismo. A ver cómo nos va. Entonces, recuerden traer su chaleco. Los Chimbombines Fishing Team. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Saludos para el canal Black Bass Jalisco del compa Brian de Aranda. Saludos. Traemos 4x4, papayas. Sí, y el cárter. Pero el cárter no es 4x4, güey. No pega. A ver. 3, 2, 1. Déjame limpiar los moquitos, güey. Señores, ya estamos en el agua. Aquí está el compa Rulón, el Pepeluche. Quedamos de salir a las 2. A las 2, a las 8. Son las 9. Algunos faltaban de venir, pero ya estaban en camino, ya estaban por llegar. Entonces pues nos adelantamos. La dinámica de la calentona de aquí de Tule van a ser 3 lobinas, las más grandes que saques. Van a ser 3 ejemplares por lancha. A ver cómo nos va y pues vamos a darle, señores. Te dije. Salta la verga y yo no quiero partir. Que te suba el ancla, Pepeluche. Por Dios que sí, güey. Oh,
madre, hija. ¿Qué? ¿Qué crees que era? La primera del buen Pepeluche, con un ratlín. Ahí está, señores. Gigante. Vamos a grabar para la calentona, para la presentación. Ahorita mostramos la liberación. 270 gramos. Ahí está. Y ahí va su liberación. Ánimo. La segunda de Pepeluche, esta parece albina, mano. Sí, vela, está bien blanquita, güey. Damn, es güera. Es gringa. Es gringa. Señores, vamos a ver cómo nos va. Este Pepeluche anda con todo. Ánimo, raza. Ánimo, PRI. Putón. Putito. Entonces, ¿quieren rato un perro? No, no quieren nada, güey. Sigue con tu favorito. Y ups. Se murió. ¡Se murió! La liberación. Se va su liberación. ¡Ah! Saltó. Se quería meter atrás a la lancha. Yo quiero que está completo la onda. ¡Ánimo! ¿Traes? Sí. Oh shit, ayúdale a Kirby. No, en vivo y en directo. No, está un poquito más grande que esa, güey. ¿Raza? A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí está un poquito? ¡Cambio! ¡Ay, mira! A ver, ya te apenas, digo. ¡Apenas, güey! ¡Salvada! ¡Dan del vuelo! Este ha sido el matón de este día. Ahí está, señores. 150 gramotes de puro poder lobinero del Tule. Ahí está, liberación. Señores, su pichi liberación. Vamos a seguirle, a ver qué es Pedro. Señores, nos cambiaron. Las bases del evento de la calentona, primero eran 3 ejemplares del tamaño que fueran, entonces las 3 que han salido pues no sirven de nada. El peso mínimo va a ser de 500 gramos. Pues ya andamos moviéndonos de puntos a ver qué sale, pero bueno, yo no he tenido la suerte de sacar hoy. Rulo lleva 1, Peluche lleva 3. Y ahorita venía otra tarde señuelo y nomás nos tocó ver el lomo en el agua. Pero pues bueno, a ver si sale algo más, señores. O se me hace que la de este Jonah. Ah, no. Arre, Pepeluche, ¿quién es el bueno? Él. No, fuerte, güey. No, mames. El chipilín está bien puteado. Y con los pies mojados. Está agarrando acá. Pies, no va. No va, a ver. Sí, güey. A ver. No va, güey. No, o sea, no, así como. No da mucho, güey. Es una. A ver, sacada. Bájale. Ah, el más bajito ahí está. Tú dale, no, si quieres, dale tú solo. Mira. Bajando leve, güey. No creas que están. Ya vas en el 4, güey. Ve. Ahí está, ahí está. ¿Quiénes son los que? Ellos dos. ¿Lo que? Y la otra nomás es una de Paco.
Ah, de Chimbombín. O sea que, ¿cuánto sacaron ustedes? 300 de 540. ¿Cuánto? Una nomás, güey. ¿Quién más sacó? ¿No? Arriba de... ¿Neta? De cuota, no, güey. ¿Sabes qué onda, Pepe? Mami, estuvo bien fácil hoy. Sácala, Julio, del vivero. ¿No? Le habíamos ganado, hermano. ¿Dos primer lugar? Se lo lleva acá mi compa, ¿eh? Vamos a ganar. Primer lugar. Ahí está. ¡Ah! Tu trofeo. Ah, pues que tiene. ¿No? Sí, güey, porque no pescó. Pues bueno, señores, vamos a entregar el. Este es el primero, güey. Al primer lugar de la calentona aquí del Tule. Se le llevó Pepe y Juanito. Ahí está, sus reconocidos 1960, pero. Ya son 1530 descontando su costo de inscripción y todo ese pedo, ¿verdad? Y el segundo lugar se lo lleva al Chimbombines Fishing Team. Ya diario, cabrón. Ahí está, señores. Buena, cabrón. Un abrazo de Judas, el güey. No, se lo doy de corazón, güey. Es de cuerpo completo. Cámaras. Barrio. Sí. Señores. El super barrio. Acabó esta calentona. Muy bien, carnal. Ahí van estos señores ya. Bien. Cámaras. Ahí está el buen Julio. Ánimo. Vámonos, ahí está el super barrio que me ayudó a arreglar. Saludos. La carcanchita de Caribe. Ahí está el Beto. Y se acabó, señores, la calentona. Vámonos, señores. Puro que hicimos Jalisco, no hay más. A huevo. Saludos. Ahí está el Beto. Mi ya lo han visto en otros videos del canal, en dos. En dos. Dos ya, videos. Entonces, va a haber otro. Más. Va a haber más. Vamos a darle, señores. Gracias.